¿Qué tal? Muy buenos días desde la capital del estado. Esta es la información más importante generada en Oaxaca y sus 8 regiones. Comenzamos. La PGR informó que los 12 detenidos por el secuestro de los dos sobrinos del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani fueron trasladados al penal de Puente Grande, Jalisco. El líder de la banda, Damián Gallardo Martínez, confesó que el dinero de los secuestros era para financiar la campaña de Sara Altamirano Ramos, candidata a la alcaldía de Xalapa del Marqués. El secretario de las Infraestructuras en Oaxaca reconoció que el 40% de los 18.000 kilómetros de carreteras están en mal estado. Asegura que buscarán arreglarlos ante la llegada de la temporada de lluvias. La Secretaría de Salud clausuró 37 empresas purificadoras de agua en Oaxaca. Incumplieron las normas sanitarias y los estándares de calidad. El campo oaxaqueño enfrenta una severa crisis. El 77% de los campesinos registra pérdidas en sus cosechas por falta de agua y apoyos. Esperan que la cruzada por el hambre sea la solución. FRIS emitió una alerta sanitaria para Oaxaca ante la detección de cigarros ilegales. Piden al gobierno del estado intensificar la vigilancia para retirarlos del mercado y evitar su venta. La Sedesol en Oaxaca informó que suspenderán los trámites de ingreso a programas sociales de la Federación. Los servicios se reanudarán el 8 de julio. El INE reveló que en el centro histórico de la capital, el 85% de los edificios históricos están deteriorados. De los 315 catalogados, 43 presentan un alto riesgo de venirse abajo. El Ayuntamiento de San Juan Mazatlán, Mije, se negó a aceptar la recomendación emitida por los Derechos Humanos de Oaxaca. Aseguran que se vulneraron los derechos del padre Solalinde cuando lo privaron de su libertad en diciembre del 2011. En Tuxtepec, la policía estatal detiene a dos hombres que estafaban a comerciantes con billetes falsos. Al detenerlos les encontraron 1.500 pesos en papel moneda sin valor. Y en los deportes, las madres de familia de la primaria Rafael Ramírez Castañeda lamentaron que las autoridades educativas y deportivas de Oaxaca no estén interesadas en apoyar al equipo de básquetbol infantil que viajará al torneo nacional a Chihuahua. Son las 6:02 p.m, la temperatura ambiente en este momento en Ciudad Capital, aquí en Oaxaca, es de 17 grados centígrados. Vamos a la información. La Procuraduría General de la República ya trasladó al penal de Puente Grande en Jalisco a los 12 secuestradores de los hijos del empresario oaxaqueño Juan José Álvarez Candiani, entre ellos los profesores Sara Altamirano Ramos, aspirante a la presidencia municipal por Xalapa del Marqués, además de Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, miembros de la sección 22 del sindicato de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También trasladaron a Damián Gallardo Martínez, quien era el jefe de la banda y era militante también de la organización magisterial. El abogado de uno de los detenidos, General Hernández González, informó que serán trasladados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Indicaron también que en el caso del activista Damián Gallardo, fue el único que amplió su declaración y además argumentó que fue torturado para autoincriminarse y acusar a otros compañeros de estar vinculados a este secuestro, mientras que el nuevo detenido, Leonel Manzano Sosa, que también era maestro de la sección 22 en Oaxaca, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, por lo que su situación jurídica se decidirá en el plazo de ley correspondiente, es decir, en las próximas horas. Vamos a otra información. Mire, en Oaxaca hay 18.933 kilómetros de carreteras, y entre la llegada de las lluvias, muchos caminos que no están en condiciones de ser usados se enfrentarán un desgaste y un maltrato superior. Si no se da atención, mantenimiento y trabajos en los asfaltos del estado, la red de caminos estará en crisis. Y desafortunadamente el número es amplio, el 40% de la red carretera está en muy mal estado, 40% en mal estado y el resto está entre regular y bueno. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo ahí muy importante, un programa de conservación y de bacheo, conservación rutinaria y bacheo. Algo con el apoyo del gobierno federal porque nos da asfalto a través de Petróleos Mexicanos, con maquinaria del gobierno del estado y eventualmente los municipios nos ponen el agregado. La Sierra Sur y la costa probablemente sean las más afectadas porque es donde las lluvias son más intensas. Lo cierto es que esos trabajos deberán llevarse a cabo lo más pronto posible porque la temporada de lluvias
ya está a la vuelta de la esquina. Mire, los servicios de salud en Oaxaca informaron que suspendieron el trabajo de 37 empresas que se dedican a la purificación de agua, pues luego de las verificaciones realizadas encontraron que incumplían con la norma sanitaria. Ahora, las compañías sancionadas tendrán una oportunidad más de volver a operar, en tanto cumplan con los estándares de calidad en la capacitación de empleados y además, que es lo más importante, que se detecte la fuente de contaminación del agua, pues se dio a conocer que es proveniente de heces fecales la contaminación que descubrieron. Van a darles una oportunidad para que sigan generando empleos, pero sí dejaron en claro que las nuevas muestras, si revelan contaminación del vital líquido, tendrán que sufrir estas empresas una clausura permanente. Según el más reciente censo agropecuario del INEGI, el campo oaxaqueño enfrenta una severa crisis. El 77% de los campesinos enfrentan pérdidas por la falta del agua, pierden sus cosechas. Un 33% enfrenta un alto costo de insumos y también para pagar servicios. El 24% posee tierras que ya perdieron su capacidad de producción. A esto hay que sumar que pocos tienen acceso a créditos y a las nuevas tecnologías. Y esto agrava el problema. Por eso muchos esperan que la cruzada por el hambre sea la respuesta a sus súplicas. El reporte es de Miriam Olivera. El territorio oaxaqueño dedicado al campo abarca una superficie de más de 1,500,000 de hectáreas, y hacer que estas tierras produzcan se ha convertido en una tarea difícil. Don Leonardo sabe bien que el campo dejó de ser la oportunidad laboral para llevar el sustento a las casas. Pues ya que el temporal es imprevisto, de repente viene bien y se cierra de agua, ya no se puede cosechar lo que se sembró y se pierde. Él asegura que aún falta mucho para lograr que la cruzada por el hambre les traiga beneficios. En las oficinas delegacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aseguran que las reuniones de los representantes federales buscan sacar adelante a los campesinos de Oaxaca. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es instrumentar un programa que vaya tendiente a la producción de alimentos en 50 municipios con 48 millones de pesos y un paquete tecnológico de 2.200 pesos. Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana con mayor superficie territorial. Sin embargo, de los 17 estados que producen maíz y frijol, se encuentra en el lugar 17, es decir, en el fondo. Esa situación coloca a los productores del campo con los más altos índices de pobreza del sureste nacional. De ahí que lo que se establezca en los escritorios haga que estas tierras produzcan. A fin de que generemos una estrategia que incida en los indicadores de pobreza de los 133 municipios que están registrados, en el caso de Oaxaca, como municipios que están en la cruzada contra el hambre. Para eso, deberán comprar apoyos como tractores, animales para la yunta, mejores semillas y fertilizantes para que se logre, junto con el manejo responsable del agua, alcanzar la tan mencionada autosuficiencia. Que estas comunidades puedan decir que disminuyeron la pérdida de poscosecha y que tienen autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, don Leonardo cree que poco se puede lograr con los programas gubernamentales, sobre todo porque son ellos, los que salen de sus casas antes que el sol, quienes tendrán que enfrentar la burocracia para poder alcanzar los apoyos prometidos. Son requisitos que tal vez es perder tiempo y se desespera, ya no, mejor prefiere hacerlo por sí mismo. Antes de octubre, la cruzada por el hambre deberá dar los primeros resultados, con la única esperanza de que estas cosechas arrojen productos de calidad y con ello, el sustento de las familias que viven en el campo acompañados de la extrema pobreza. En Oaxaca, Miriam Olivera, Noticiero Televisa. Es la situación del campo en Oaxaca. Vamos a otras cosas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una nueva alerta sanitaria para 22 estados de la República, entre ellos Oaxaca. Y es que en estas entidades, incluida Oaxaca, ya le decía, circulan cigarros ilegales, cigarros que representan un riesgo para la salud de los consumidores porque son productos falsificados, adulterados
y elaborados con ingredientes desconocidos y al no tener una verificación de su procedencia, también tienen bajo costo. Se vuelven más accesibles, por ende, para niños y adolescentes. La COFEPRIS pidió a los gobiernos de los estados, incluido Oaxaca, intensificar la vigilancia para retirar del mercado estos cigarros ilegales. La mayoría de estos productos son considerados así, son considerados como ilegales, ya que la legislación establece que los cigarros producidos en el extranjero deben introducirse a México con un permiso previo de importación expedido por la COFEPRIS, organismo encargado de hacer antes una revisión para asegurarse de que cumplan con los requisitos legales. El encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, José Manuel Domínguez Morales, ya dio a conocer que a partir de hoy quedarán suspendidos los trámites de altas y bajas a sus programas sociales. Esto como parte de los acuerdos del adendum del Pacto por México y en apego también estricto al artículo 134 de la Constitución, que en su párrafo séptimo establece que los servidores públicos tienen la obligación de transparentar el manejo de recursos públicos, pero sobre todo de no influir en la entidad de la competencia para los partidos políticos, sobre todo durante el proceso electoral. También suspenderán 45 días antes de la contienda electoral las asambleas o las reuniones públicas de operadores de programas sociales con beneficiarios y además adelantarán la entrega de apoyos. Es importante que tenga conocimiento que los servicios se van a reanudar a partir del 8 de julio, un día después de las elecciones. Vamos a la información nacional. La Procuraduría General de Justicia en el estado de Tabasco informó el decomiso de 5 cajas de cartón con billetes de 500 y 1000 pesos. Dinero público que presuntamente fue desviado en la pasada administración, que le pertenecía al extesorero del gobernador Andrés Granier. 100 millones de pesos fueron decomisados. La Procuraduría de Justicia de Tabasco aseguró una gran cantidad de dinero en efectivo, presuntamente propiedad de José Sainz Pineda, quien fuera exsecretario de Finanzas del gobernador Andrés Granier Melo. El dinero se localizó en una casa ubicada en Lomitas del municipio de Nacajuca, Tabasco, donde se realizó un cateo. Se tuvo conocimiento que se venía realizando el traslado de fuertes cantidades de dinero en efectivo contenidos en cajas de cartón y de dudosa procedencia. El dinero se encontraba dentro de 5 cajas y en fajos de billetes de 200, 500 y 1000 pesos amarrados con ligas. La caja 1 son 40 mazos de 500 pesos, la caja 2 70 mazos de 500 pesos, la caja 3 contiene distintos mazos, el primero de 10 mazos de 1000 pesos, de igual manera 2 mazos de 500 y de 1000 pesos, asimismo 18 mazos de 500 pesos y 5 mazos de 200 pesos. La caja 4, 23 mazos de 500 pesos y finalmente la caja 5, billetes de distintas denominaciones desde 50 pesos hasta 1000 pesos. La Procuraduría de Tabasco informó que este cateo forma parte de las investigaciones sobre supuestos